Shalom, bienvenidos a una entrega más de Hablemos de Torah en este año de Shmitá, que hemos titulado este proyecto Ledor Vador, de generación en generación. Es para mí una alegría estar hoy con Moshe Hernández. Bienvenido, Moshe. Gracias. Parashat Vaishlaj, séptima aliyah. ¿Qué encontramos? Bueno, la séptima aliyah se encuentra en Bereshit 36, del 20 al 43, y nos cuenta, como lo mencionaste en algunos videos anteriores, también de muchas generaciones que se narran, en este caso particularmente de las generaciones de Seir, que al parecer están emparentadas también con Esav. Miremos qué dice el inicio de la aliyá, que está en el capítulo 36, versículo 20. La aliyá es una pequeña porción que se lee cada Shabbat, y este año corresponde al séptimo año, y por eso estamos leyendo la séptima aliyá, que dice: El Bnei Seir Ha Jori Ishbei Haaretz Lotan Ve Shoval Ve Tzibon Va Ana. Y estos son los hijos de Seir, el Jorí, moradores de esa tierra: Lotán, Shoval, Tzibón, Ana. Qué curiosidad, encontramos nuevamente una aliyá llena de generaciones y de nombres de quienes componen este núcleo, este clan familiar, que curiosamente los sabios, y cada vez que nos toca encontrar esto, me acuerdo del video de Hashem, cuando habló en algún momento en donde dijo: esto es como la parte que uno se quisiera normalmente saltar, y es porque es difícil encontrar de pronto alguna reflexión o algo que hable de los nombres de estos descendientes. Pero ¿qué se encuentra allí? Los sabios han dicho: si tú quisieras hacer como un árbol genealógico de Esaú, no vas casi que a poder, porque es supremamente denso a nivel también, digámoslo, espiritual, que se refleja una cantidad de emparentamientos y mezcla entre el mismo núcleo que llegan a ser casos de incesto. ¿Qué pudiste ver allí? Sí, de hecho, como mencionabas en el versículo, dice: estos son los hijos de Seir el Horita, y uno podría pensar que se hace referencia a Esav, pero los comentaristas dicen que esta es otra persona, que no necesariamente es Esav, pero que sí va a terminar emparentada con Esav. Pero lo particular es que aquí se menciona que Aná y Sibeón son hijos de Seir. Pero en el versículo 24 nos dirá: Ve'ele benei Sibeón vaya va Aná. Entonces nos dice que Allá y Aná son los hijos ahora de Sibeón, pero el versículo 20 nos decía que eran los hijos de Seir. Entonces, claramente, pues surge la pregunta: bueno, entonces, ¿de quién es hija, o bueno, hijo Aná? ¿De Sibeón o de Seir? Y precisamente el Midrash Tanjuma analiza este versículo, esta aliyá, y menciona que esta palabra, particularmente cuando dice en el versículo 20, Yoshbei, que se establecieron o se asentaron, la Torah lo usa para hablar y aludir a la degeneración de los descendientes de Seir, porque Sibeón se había tenido relaciones con su mamá y había dado a luz a Aná, que era su hijo, y a la vez era su hermano. Entonces menciona que esto sucedió porque se había como empezado a deteriorar este linaje de Seir, que terminará de una u otra forma emparentado también con Esav, porque en el versículo 14 del capítulo 36 se menciona que uno de los descendientes de Aná, que se llamará más adelante Oholibama, sería la esposa de Esav. Entonces, el linaje de Esav termina también entremezclado por medio del incesto de otro linaje que está allí. Yo hoy quiero hablar de corazón a personas que de pronto puedan tener esta dificultad dentro de su vida a nivel familiar, de conflicto intrafamiliar, en donde sabemos que hay circunstancias dolorosas, complejas, en donde hay este tipo de circunstancias, en donde el mismo padre a veces en relaciones con sus hijos tienen hijos, en donde terminan siendo hermanos de los que ahora tuvieron con sus padres, y este tipo de circunstancias que parecieran difíciles, ajenas, lejanas, el Señor las trae también con un testimonio de poder hacer un ticún, una rectificación. Esaú ha recibido sobre sí también una promesa, y Esaú ha recibido sobre sí también un concepto mesiánico, en donde de allí también el Señor sacará al Mesías, de allí también habrá salvación. Entonces, cualquiera sea la circunstancia de dificultad que usted pueda haber tenido en su núcleo familiar, o el Señor le permite tener una restauración. Por eso están todos estos linajes allí entremezclados, cruzados. que de una u otra manera van a dar es un mensaje en donde dice, independientemente de cuál sea tu historia, tu linaje, tus procesos generacionales, el Señor puede hacer de allí una restauración. Y también nos habla de ser celosos y cortantes con el pecado, a no permitir estas circunstancias. Rab Shaul va a tener que hablar de esto en la Orija de Hashem. ¿Dónde encontramos esto? Exactamente. Dice en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 5, es como si estuviéramos leyendo este mismo texto de Bereshit, porque dice ahí el texto, se me ha reportado que entre ustedes hay inmoralidad sexual, y esta inmoralidad no ocurre ni siquiera entre los paganos, que una persona está con la esposa de su padre. Dice allí, o sea, es como si estuviéramos leyendo allí Sibeón teniendo la relación con su mamá, para dar a su hermano que terminaría siendo también su hijo. Y dice allí que, bueno, se enorgullecen de esta conducta y que esto no debería ser así, pero hay una de estas particularidades allí que Rab Shaul nos enseña y dice, entreguen a esta persona al Satán para la destrucción de su naturaleza carnal, para que su espíritu sea salvado en el día del Señor Yeshua. Y ya más adelante, al finalizar este capítulo, nos dirá que Rab Shaul no nos escribe o no nos dice estas cosas para que, obviamente para que no nos mezclemos con estas personas, pero dice, si ocurriera de esa forma, entonces tendrían que ustedes salirse del mundo. Pero él hace una acotación allí, dice, les escribo para que no se mezclen con alguien que se llame hermano y sea una persona sexualmente inmoral, avara, idólatra, calumniador, borracho o engañador, que no coman ni siquiera con una persona de estas. Dice, porque bueno, finalmente es Dios quien juzga a los de afuera, pero a los de adentro, dice, nosotros debemos juzgarlos. Que el Eterno nos permita en su misericordia restaurar el linaje familiar, las generaciones, y poder sacar de allí, como en Esaú, el Mesías que quedó de una u otra manera encerrado en estas circunstancias de pecado, pero para una historia de salvación. Que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.